Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar hoy sobre la M1000R, la Super Roadster construida por BMW para los amantes de la velocidad. Desarrollada en la base del S1000R, esta moto pesa tan solo 199 kilogramos y está dotada con un motor 4 cilindros de 999 cc, que nada más y nada menos tiene 210 caballos de fuerza. Su velocidad máxima, según lo que declara BMW, son 280 km por hora, equivalente a 174 millas por hora. Suspensión delantera y trasera ajustable electrónicamente, equipada con el sistema DDC, Dynamic Damping Control. Frenos delanteros de disco doble de 320 mm con doble pinza y traseros de 220 mm monopinza firmados por la marca M de BMW. Su altura al asiento es de 830 mm y un volante más recto permiten una posición de conducción realmente cómoda, sin sentir la tensión o peso en los brazos del conductor. Esta moto tiene muchos accesorios y detalles en fibra de carbono, lo cual resalta su esencia de carrera. También, esta moto, particularmente entre sus extras, tiene un escape full system de la marca Akrapovic. Cada vez se me hace más difícil dar comentarios acerca de las motos BMW. Cada una tiene una experiencia de manejo diferente. En esta ocasión, esta moto te ofrece una experiencia de manejo única, ya que su entrega de potencia desde la primera marcha, su versatilidad, su ligereza, hace de esta moto una moto muy, muy, muy eficiente para su uso en ciudad. ¿La quieres usar en la pista? Nadie te va a alcanzar. ¿Quieres hacer un viaje? Sin duda alguna lo vas a hacer porque es una moto muy cómoda. Es una moto que por la altura de su sillín y el volante más recto te mantiene en una posición de ataque bastante, bastante, bastante cómoda. ¿Puedes ir de viaje con la moto? Claro que puedes ir de viaje con la moto. Puedes hacer miles de cosas con la moto. Te la recomiendo 100%. Espero que te haya gustado este video. Por favor, dale like, comenta, comparte y sígueme para otros videos. Gracias.